Hola, ¿qué tal? Muy buen mediodía. Bienvenidos a Moreno Noticias, primera edición, día martes 27 de marzo del año 2018. Estamos forzando lo máximo que se puede la voz para que por lo menos salga medianamente uniforme, complejo. Seguimos con esta disfonía que ya la vengo arrastrando hace un par de días. Pero nada va a impedir que sigamos informando, ¿no, Federico? Gracias, Federico. ¿Cómo sale la voz? Ah, bueno, entonces no se nota la diferencia. También, bueno, está Naomi París ahí a punto de grabar una publicidad. La vamos a elaborar un rato. Tenemos mucha información para compartir a lo largo de estos 60 minutos en esto que es Moreno Noticias Primera Edición. Federico, vamos con las vías de contacto. Teléfono de estudio 4620-583, celular 011-1550-5569-11, tiene WhatsApp ese teléfono. Nuestra fanpage de Facebook, Moreno Noticias, primera edición, semanario actualidad. Twitter, arroba Solórzano Rodri, arroba Sem Actualidad. Nuestro canal de YouTube, Rodrigo Daniel Solórzano o Semanario Actualidad, www.semanarioactualidad.com.ar. Y el Emilio, contacto semanario, arroba gmail.com. Ahí está caliente el café este, me lo sopla. Vamos con los datos del tiempo. ¿Cómo está el clima, Federico? ¡Federico! Para hoy la mínima fue de 15, la máxima de 24. Mañana miércoles 16, la mínima 27, la máxima. El jueves se nubla, 15, la mínima 29, la máxima. Viernes parcialmente nublado, 15, 17, la mínima 29, la máxima. El sábado 16, la mínima 28, la máxima. Parece que va a estar bueno el fin de semana largo el tiempo, Federico, ¿no? Zafeti, Zafeti, dice Federico. Vamos a comenzar con la primera información que tenemos para el día de hoy. Tiene que ver con algo que les anticipaba el viernes, le comentaba en el día de ayer y hoy compartimos material. Tiene que ver con la presentación del libro El crimen de la tortura, un libro escrito por el juez federal Daniel Rafecas, que tiene entre otras causas la investigación de los delitos de lesa humanidad a cargo del primer cuerpo del ejército, que corresponde también a la zona de Moreno. Entre ellos, bueno, fue detenido hace poco tiempo el jefe de inteligencia del Regimiento de Infantería número 6, General Viamonte, de la localidad de Mercedes. Recordemos que antes de asumir la jefatura del ejército por parte de Jorge Rafael Videla, incluso antes, mucho antes del golpe, fue jefe de este regimiento, el de Mercedes, porque nació en Mercedes Videla. Bueno, esta causa, el primer cuerpo del ejército, también incluye, por ejemplo, el ataque a la Quinta La Pastoril, entre otros hechos vinculados a Morenos, y por ello está procesado el comisario retirado Omar Hernández, que estuvo detenido en el penal de Marcos Paz, pero hoy goza, según nos anticipó y nos comentó el juez Rafecas, de prisión domiciliaria otorgada por el Tribunal Oral Criminal número 6, Tribunal Oral Criminal número 6 federal. Bueno, ellos dispusieron que Omar Hernández espere el juicio con prisión domiciliaria. No se sabe si está en Luján, donde tiene familiares, o en General Rodríguez, donde vivía Omar Hernández. Dato que desconocemos. Pero estuvimos hablando con el juez federal Daniel Rafecas antes de la presentación de este libro, El crimen de la tortura. No es el primer libro que escribe el doctor Rafecas. Tiene uno sobre el genocidio contra el pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial, entre otras investigaciones casi judiciales que ha desarrollado. Vamos a compartir entonces el primer tramo del testimonio del doctor Daniel Rafecas aquí en el Museo de Bellas Artes Manuel Belgrano de Moreno, de la Municipalidad de Moreno, donde hizo la presentación del libro el viernes en horas de la tarde. En el marco de la Semana de la Memoria, acá la Casa de la Cultura de Moreno nos ha invitado a presentar, a dar una conferencia y una charla en relación a la conmemoración de un aniversario más de lo que fue el golpe de Estado, la dictadura y obviamente el deber que tenemos de preservar la memoria y de seguir adelante con los procesos de juicio y castigo a todos los autores y cómplices de lo que fue el terrorismo de Estado. Y en ese marco, estamos presentando un libro sobre el crimen de tortura en el Estado autoritario y en el Estado de Derecho, que obviamente tiene que ver con estos temas,
y también tiene que ver con la continuidad de algunas prácticas autoritarias hasta el día de hoy relacionadas con malos tratos y torturas a personas detenidas, como una herencia que sigue vigente hasta el día de hoy, ¿no? De la cultura autoritaria de nuestro país. Doctor, ¿con qué nos encontraremos? ¿El material? ¿Investigación? ¿Con cuántos colaboradores ha tenido? Bueno, sí, he tenido una docena de colaboradores porque el libro en parte presenta un panorama actual de todos los juicios de lesa humanidad que ha habido a lo largo y a lo ancho del país, ¿no? Especialmente bueno, en Buenos Aires, en La Plata, en Córdoba, en Rosario, en Bahía Blanca, en Mendoza. Todas las sentencias han sido relevadas y bueno, es una especie de informe, digamos, o de resumen, compendio. De compendio, esa es la palabra, de compendio de todo lo que fue, lo que están siendo estos procesos que son ejemplares a nivel mundial, ¿no? Y bueno, que Argentina está liderando la región en materia de revisión de nuestro pasado de terrorismo de Estado. Doctor, no podemos evitar preguntar su opinión profesional sobre el tema de la liberación de algunos detenidos, caso Astiz, Echecolás, que ha vuelto a la cárcel. Sí, en realidad lo cierto es que esta persona de Echecolás, que había obtenido una detención domiciliaria, finalmente volvió a la cárcel, ¿no? Es decir, me parece que hay una distancia notable entre lo que se ventila en los medios y lo que sucede realmente en las causas en este punto. Es decir, que un organismo del Estado, del Poder Ejecutivo, elabore una lista de posibles personas que estén en condiciones de obtener algún beneficio, no modifica en absoluto la situación de ellos, porque en un 100% la decisión depende de un juez o de un tribunal, no de un órgano del servicio penitenciario o del Poder Ejecutivo. Esto no genera ningún tipo de influencia en la decisión de los jueces y tribunales de, como viene siendo hasta ahora, de hacer una aplicación muy restrictiva de las detenciones domiciliarias. De modo tal que yo no veo que esto vaya a ejercer un cambio real en la situación de los detenidos. Hay varios represores que han recuperado la libertad a través de decisiones de los tribunales, tal vez no teniendo en cuenta en toda la dimensión lo que se trata de los crímenes de lesa humanidad. A ver, los crímenes de lesa humanidad fueron aquellos que, bueno, ahora lo va a explicar el doctor Rafecas, digamos, palabra más que autorizada, pero son aquellos que se realizaron desde el Estado, desde aquellos que ostentaban el poder en algún momento, a diferencia de otros que pueden ser atribuidos al Ejército Revolucionario del Pueblo, a las Fuerzas Armadas de la Resistencia, o mismo Montoneros. Digo, son tratamientos distintos de crímenes. Vamos a compartir la segunda parte del testimonio del doctor Daniel Rafeca, juez federal, que tiene a su cargo la investigación de los delitos de lesa humanidad cometidos por el primer cuerpo del ejército, entre ellos el ataque a la Quinta de la Pastoril. Vamos a compartir el segundo segmento de la nota. Bueno, sí, estamos muy avanzados y en las instancias previas, digamos, allá, tomar decisiones en términos sustanciales, ¿no? Como para pensar ya en la siguiente etapa. Así que sí, el juzgado está plenamente consciente, digamos, de ese tramo de lo que es la causa del primer cuerpo de ejército y se están tomando todavía medidas. Pero en realidad, bueno, la parte de lo que es la pastoril forma parte de un complejo entramado de operativos y de centros clandestinos que operaban en aquella época en toda la zona oeste, ¿no? Me refiero a otros tramos que estamos trabajando en este momento, como la comisaría, justamente la comisaría de Moreno, el destacamento de Paso del Rey, la subcomisaría de Francisco Álvarez, la octava brigada aérea, la regional de inteligencia Buenos Aires Riva. Es muy complejo el trabajo que se hace en la reconstrucción de lo que fue el circuito represivo.
en toda la zona oeste a partir de lo que es la causa del primer cuerpo. Pero, efectivamente, como usted pregunta, el operativo ilegal y, digamos, todo lo sucedido en torno de aquel incidente en la Quinta de la Pastoril está en buen camino. Hay un detenido que era el ex titular de la comisaría primera, de apellido Hernández, sí. Que había quedado detenido. ¿Cuál es su suerte procesal? ¿Sigue detenido? Sí, sigue detenido, y ahora estamos resolviendo o ampliando su situación a partir de posibles nuevas imputaciones, porque tanto la subcomisaría de Francisco Álvarez como el destacamento de Paso del Rey dependían de la comisaría a cargo de Hernández. Entonces, posiblemente haya una ampliación de la indagatoria en respecto de esta persona. ¿Sigue detenido en Marcos Paz? Bueno, la verdad que no le puedo decir con total certeza, porque hemos tenido algo así como 200 represores detenidos y ahora tenemos, no sé, varias decenas. No estoy al tanto de cada uno de ellos, pero la regla es que están detenidos. Y la excepción, en algunos casos, bueno, por situaciones en donde la detención en la cárcel puede convertirse en una pena cruel o inhumana, entonces en esos casos extremos, bueno, corresponde a la detención domiciliaria, pero es la excepción. Doctor, mucha gente pregunta, sobre todo el común de la gente, ¿cuál es la diferencia entre los crímenes cometidos por el Estado, o sea, la represión ilegal, y aquellos que llevaron adelante organizaciones subversivas? Uh-huh. Digamos, para el vulgo, digamos, para explicárselo al común de la gente. ¿Por qué se toma como lesa de humanidad algunos casos y los casos que participaron organizaciones no? Bueno, porque los crímenes de lesa humanidad tienen como requisito fundamental que hayan sido cometidos desde el Estado o con el consentimiento o la aquiescencia del Estado. En el caso de la Argentina, los actos de las organizaciones armadas fueron cometidos contra el Estado, atentando contra las instituciones del Estado, por lo tanto es imposible de hacerlos encuadrar allí, de modo tal de que no pueden ser calificados como crímenes de lesa humanidad, prescriben con el paso del tiempo, pero no hay que dejar de señalar que en la Argentina los crímenes, la mayoría de los crímenes cometidos y de la mayoría de los autores que han cometido atentados en el marco de organizaciones armadas han sido juzgados por la dictadura. Han sido juzgados en términos de que fueron secuestrados, torturados, asesinados o están desaparecidos. No han dejado de ser penas ilegales cometidas desde el Estado, que nosotros hoy estamos juzgando. Pero, y además también, por supuesto, hubo miles y miles de presos políticos y personas que fueron condenadas. Y entonces, ahora, desde hace 15 años estamos ocupándonos de la otra cara, que como todos sabemos venía rigiendo ampliamente la impunidad y el olvido, y que a partir de un momento dado, allá por el 2001, 2002, 2003, comenzó la reapertura de los procesos, y bueno, ya llevamos unos 1.500 autores de crímenes de lesa humanidad que están procesados y la mitad de ellos ya condenados. Bueno, creo que queda claro a través de la explicación del doctor Daniel Rafecas la diferencia entre los crímenes cometidos por los grupos guerrilleros, los grupos subversivos, las organizaciones armadas, como quiera denominarla, con respecto a aquellos que fueron llevados adelante desde el Estado. Acá hay que hacer un par de consideraciones al respecto. A ver, Omar Hernández les comentaba, nos confirma que está detenido, sí, está detenido, pero con prisión domiciliaria otorgado por el Tribunal Oral Criminal número 6 Federal, que lleva adelante una parte de la investigación de la instrucción del juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos por el primer cuerpo del Ejército. Digo, a los crímenes de lesa humanidad son aquellos cometidos desde el Estado o al amparo del Estado. Hay que recordar que los miembros de las juntas militares, especialmente Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Macera y Agosti, fueron procesados en la Vuelta a la Democracia, en aquel histórico juicio a las juntas que se realizó en la capital federal y que, bueno, tuvo juristas de prestigio interviniendo entre ellos. Y finalmente fueron sentenciados, fueron condenados los jefes de
lo que fue la Junta Militar, la primera y las subsiguientes. También recordemos que fueron también procesados y condenados jefes guerrilleros como Mario Eduardo Firmenich, como Vaca Narvaja, entre otros. Todos ellos fueron indultados entre 1989 y 1990 por el entonces presidente Carlos Saúl Menem. También recordemos que, presionado por alzamientos militares, el entonces presidente Raúl Alfonsín emitió dos leyes. Una fue la de punto final y la de obediencia debida. A ver, posteriormente Jorge Rafael Videla fue detenido, ya entrada la década pasada, porque el Congreso finalmente derogó las leyes que habían sido aprobadas durante el gobierno de Alfonsín con anuencia en aquel momento del Partido Justicialista en momento muy difícil y muy endeble de las instituciones democráticas. Uno no debe perder de vista estas cuestiones, porque hoy a la distancia se puede acusar a Raúl Alfonsín de haber dejado que le doblen el brazo a los militares. Bueno, en aquel momento era muy complejo, la mayoría de las fuerzas políticas estuvieron de acuerdo con estas leyes porque estaba en peligro la democracia. Digo, hoy uno puede criticar a la distancia. La realidad es que muchas más salidas no tenía el gobierno de Raúl Alfonsín. Bueno, fueron derogadas estas leyes, la de punto final y de obediencia debida, lo que reabrió el proceso. A ver, todos aquellos, aquellas causas que fueron juzgadas en la vuelta a la democracia, no fueron vueltas a juzgar. Es decir, no fueron condenados los represores por aquello que se había investigado en aquel momento, porque nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. ¿Se entiende? Es decir, fueron otras causas las que se llevaron adelante contra, sobre todo, los jerarcas militares que tuvieron participación y subalternos con grados de decisión dentro de la fuerza. Hoy llegamos a un momento donde todo lo que tiene que ver con los juicios de lesa humanidad se ha vuelto muy lento los procesos. Bueno, esto tiene que ver, sin ningún tipo de dudas, con el cambio de gobierno. Acá no hay mucha más lectura que hacer. Lo cierto es que algunas de las causas continúan fuertemente y este 29 de marzo, este jueves a las 10 de la mañana, se va a realizar el acto de imposición de sitio de la memoria a la Quinta de la Pastoril, ahí en la zona sur de Moreno, en el límite entre Moreno y La Reja, cerca del Sindicato del Seguro. Los juicios continúan con distinto grado de avance, pero bueno, siguen habiendo represores detenidos. Bueno, lo de Checolás, que había sido liberado y nuevamente encarcelado, realmente es una vergüenza, porque, a ver, no hay para mí delito más grave que los de lesa humanidad, aquellos que se llevaron adelante desde el Estado, cuando el Estado tenía, según reza en la Constitución Nacional, el monopolio de la violencia institucional. Digo, tienen que estar presos, los represores tienen que estar presos, tengan 90, 100 años, tienen que continuar detenidos hasta que cumplan su condena, así que la pueden cumplir en vida. Vamos a hacer la primera pausa, Federico. Enseguida volvemos. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Nuciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Nuciari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva sucursal, acceso este y Puente Gorriti, General Rodríguez. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. Lo que es buena música, humor, invitados, novedades, las últimas noticias, de una forma diferente y divertida, sorteos y más. No te lo pierdas, lo que es. Enfrenta la calle con resignación.
flota en el aire se hace canción. Recién termino de vaciar las macetas que estaban llenas de agua de lluvia. Después limpié todas las canaletas. También cambié el agua del tachito del perro y de los floreros que tengo dentro de casa. Lo hice porque los mosquitos que transmiten dengue, zika y chikungunya aprovechan los objetos que acumulan agua para poner ahí sus huevos. Y porque si cada uno hace su parte, juntos podemos terminar con los mosquitos. Contra los mosquitos, todos podemos hacer algo. Segundo bloque de Moreno Noticias, primera edición. Miren lo que me acaba de regalar Jorge Galeán, presidente de la UCIM. Vino hace un ratito. No, acá, ahí. Vino hasta acá a traerme esta camiseta conmemorativa de Malvinas, así que bueno, mañana o el jueves vamos a estar compartiendo lo que tienen que ver con los actos oficiales. Van a realizarse el próximo martes a las 9:30 a.m. Va a ser el desfile frente a la Catedral de Moreno. Ya tenemos la invitación. Bueno, mañana vamos a tener algunas precisiones porque va a haber actividades el 2 de abril. Les anticipo un dato que seguramente lo vamos a charlar mañana con Galeán, pero vieron que fueron familiares a Malvinas, al cementerio de Darwin, a, bueno, en este que, trabajo que hizo el equipo de antropología forense argentino, único en el mundo el equipo de antropología forense, que en la identificación de los restos de los soldados que estaban en las fosas, en el cementerio, en las tumbas del cementerio. Bueno, uno de ellos es Julio César Segura, un muchacho que era de aquí de Moreno, había nacido en Corrientes, si la memoria no me falla, pero desde muy chico viviendo en Moreno. Una de las tumbas que fue identificada fue la de Julio César Segura. Vamos a ver si podemos traer a familiares para el próximo magazine de Julio César para que nos cuenten, bueno, a ver, cómo vivieron este proceso que tal vez termine una historia que es la de finalmente identificar los restos de su familiar después de, ¿cuántos años? ¿82? ¿Estamos en el 2038? No, 36. 36 años, de la guerra de Malvinas. Bueno, finalmente. ¿Cómo? Sí, pero no, lo que pasa es que yo no había, Ramiro, ¿viste? Había, ¿sí? 36 años. Digo, bueno, cierra un ciclo, así que seguramente en el próximo magazine vamos a estar hablando con la familia de Julio César Segura, que vive aquí en Moreno. Están pidiendo, yo no recuerdo que Segura tenga una calle aquí en Moreno, su nombre, tengo una calle aquí en Moreno. Sí hay algunos soldados que tienen homenaje en Paso del Rey, sobre todo, de Rico, por ejemplo, Walnes, con la escuela número 18, pero aquí en Moreno casi nada. Tenemos el nombre Francisco Álvarez Ramón Falcón, jefe de la Policía Federal, que reprimió a los obreros y asesinó por decenas de obreros durante una manifestación del 1 de mayo de 1909, y tenemos una calle en Francisco Álvarez de llamada Ramón Falcón, y no tenemos de los soldados, e inclusive la calle que se llamaba Héctor Francisco Chango Ibáñez, que es Zarratea, era Zarratea, frente al hospital, nuevamente volvió a ser Zarratea porque el cartero se confundía. Bueno, pero esas cosas que pasan aquí en Moreno. ¿Cómo? No, lo que pasa es que tal cual, digamos, el Google Maps o el GPS no estaba actualizado con el nombre de Héctor Francisco Chango Ibáñez. Pero bueno, digamos, esta cuestión es que uno no termina de entender. Para no cambiarle el, a ver, para no cambiarle el cartelito con el número de la calle, el nombre de la calle. Para que el cartero no se confunda en la época, vivimos en el siglo XXI, donde casi todos los trámites hoy se están haciendo de manera digital.
Bueno, nuevamente vuelve a hacer la calle Cerratea, porque el cartero, según los que esgrimieron algunos para que se derogara esa ordenanza, se confundía. Pero bueno, son esas cosas que uno no termina de entender que ocurren aquí en Moreno. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar sobre un tema que venimos siguiendo de hace mucho tiempo, que tiene que ver con un joven de Moreno que tiene parálisis cerebral, Pablo, que vive aquí en el barrio Gaona, detrás del cementerio municipal, que necesita ayuda, sufre de parálisis cerebral, está en silla de ruedas, necesita vacante en un centro de día. Estuvimos hablando con su mamá, con Liliana Pereira, y esto nos contaba. Mirá, estoy esperando, ya le hicieron la encuesta, todo, pero estoy esperando vacante. Hace unos meses atrás me dijeron que había vacante arriba, porque tienen primer piso. ¿A dónde es? Luz del Alma. ¿Es acá en Moreno? En Moreno, sí, queda en la calle, una cuadra de Vitorica, que ya no me acuerdo bien la calle. Había una vacante arriba, no sé cuál es el motivo, que no podían hacer el cambio, ¿viste? Pero bueno, se ve que no se puede. Bueno, como él tiene silla de rueda, el motor tiene que ser abajo. Y bueno, sigo insistiendo, llamando, yendo, ¿viste? Pero hasta ahora todavía no hay lugar. Y yo necesito lo más pronto posible, urgente, diría, porque él no puede tampoco estar continuamente acá, estar en un hogar, que es más el tiempo que lo tengo acá, porque le extraña su casa, pero a la vez también quiere estar con chicos con él, como él, y hacer taller, porque eso es lo que a él lo saca un poco de su, que no se puede mover, ¿no? Lo estimula, digamos. Claro, es un estimulamiento para él y a la vez como que le da otro sentido también a su vida, ¿no? ¿Cuánto hace que venís peleando por esto? Y acá en Luz del Alma ya hace un año y algo. Y en el Hogar del Sol ya hace más o menos 2 años y medio que también. Le hicieron encuesta, me dijeron que me van a llamar, pero hasta ahora ninguno de los dos. Que cualquiera de los dos a mí me vendría bárbaro porque es moreno. Claro, porque, a ver, tenés otro tema que es el traslado. Claro, tengo otro tema que es el traslado. Me cubre la obra social, pero las remiseras no quieren agarrar a cobrar atrasado porque a veces son 5 o 6 meses y no le pagan. Entonces, hasta ahora soy yo la que estoy, digamos, tomando por mi cuenta remis. Y parece que no, pero suma. ¿Cómo está Pablo hoy? Y hoy, dentro de todo, está, vamos a decir, mejor. Porque la pérdida del hermano también influyó mucho y que como que nos extraña más a nosotros, ¿no? Así que más de la mayor vez del día, así digamos, de los meses, lo tengo en casa. Por ahí 15 días, 20, cuando ya no puedo más lo llevo, porque es muy pesado para bañarlo y todo ese tema. Y la falta de comodidad que es, también es. ¿Notás que lo extraña Gastón? Cuando a veces ve así alguna ropa que era de él o... Sí, porque él lo dice. Y ya señala para arriba y empieza, ¿no? Trato de evitar de que, ¿no? Pero también como él no se puede expresar como uno, pienso que el dolor de él es peor, ¿no? Así que bueno, trato de hacerlo pasajero, por ahí veo alguna foto de él, así, como que sí, extraña porque eran compañeros, digamos, de pieza, estaban juntos. Y bueno, se nota. Lili, notamos que han mejorado un poco la casa. Sí, hemos mejorado un poco la casa, falta otras cosas para hacer, pero bueno, está muy caro la mano de obra. También igual conseguí un albañil que me cobra mucho más barato de lo que están cobrando. Pero si profe está, ya va a ser casi un mes y algo que están de paro, porque no sé cómo es el traslado, qué pasaron ahora. Así que estamos sin remedio, sin nada de eso. Pañales, insure, no tampoco, que es lo que necesita porque estaba un poco anémico. Así que la mayoría de las veces lo tengo que comprar. Así que bueno, compro las cosas y tengo que comprar también el material. Tenía pedido para más o menos marzo, abril, que me dijeron que me dé una vuelta, un subsidio para comprar lo otro que faltaba, ¿no?
Pero bueno, como sabemos, el municipio está bastante mal, así que no sé si lo voy a recibir o no. Pero bueno, la vamos peleando. Por último, si alguien se quiere poner en contacto con ustedes para ver qué es lo que necesita, insure, pañales, materiales inclusive de la construcción, ¿dónde los encuentran? Yo vivo en la calle Carlos Gardel y Gervasio Méndez. Para algunos figura mármol, porque dice que le cambiaron el nombre, en La Reja. Detrás del cementerio, a pocas cuadras del cementerio. Claro, a pocas cuadras del cementerio. Igualmente me llamaron ayer de una asociación de que ayudan así a la gente. Me donaron una silla para Pablo, que ya la están reparando. Y le comenté el tema de Insure, que dijo que bueno, que se iba a poner en campaña a ver si me podía conseguir. Y me lo va a acercar acá, hasta acá. Así que desde ya le estoy agradeciendo porque se toman el trabajo inclusive de repararla y traerla en condiciones y traérmela hasta casa. Aquellos que puedan colaborar tanto con pañales como con Insure, bueno, como bien decía Liliana, viven frente a la cancha del Club Alumni, detrás del cementerio municipal, en la esquina de Gervasio Méndez y Carlos Gardel. Recordemos, bueno, que eran dos los chicos que tenían este problema, Gastón, que falleció hace un año y medio, y en aquel momento hubo una funcionaria municipal que los ayudó mucho, que fue la anterior secretaria de Salud de la gestión de Walter Festa, María Eugenia Zamarreño, que, bueno, ante un problema de salud que había presentado Gastón, que una pulmonitis, bueno, se puso rápidamente el tema al hombro, dispuso todo lo que tenía que ver con el traslado, la atención, pero lamentablemente no pudo salir adelante Gastón y falleció, y Pablo todavía lo recuerda, y bueno, la emoción de Liliana. Gervasio Méndez y Carlos Gardel para aquellos que puedan colaborar. Vamos a ir a la pausa, pero antes les comento que ayer se anunció un paro de CETERA para el próximo 5 de abril, que afecta obviamente la educación en la provincia de Buenos Aires a través de SUTEBA. La propuesta del gobierno del 15% no fue satisfactoria para los representantes gremiales, por lo tanto en asamblea se decidió un paro para el jueves de la semana que viene, el 5 de abril, y se está hablando de la instalación de una carpa en La Plata, una carpa docente, para seguir el reclamo. Así que, si no se modifica nada, el 5 de abril habría paro docente. La información que se está manejando en esta hora es que la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires habría citado a los gremios para el miércoles 4 para llevar adelante nuevas negociaciones a ver si desactivan el paro del día siguiente. Pero por lo pronto no habría clases el próximo 5 de abril. Vamos a hacer la segunda pausa comercial. Enseguida regresamos en esto que es Moreno Noticias Primera Edición. Transportes La Perlita te informa. Aprovecha tu tiempo al máximo. Entérate ya de los desvíos de recorridos, calles cortadas y modificaciones programadas de horarios y frecuencias. Visita nuestro sitio web transporteslaperlita.com.ar o descargate la aplicación Cuando Llega La Perlita y accede a la ubicación de cada vez más colectivos. Ahora tenés más comunicación y tecnología para seguir mejorando tu viaje. Informó Transportes La Perlita.
decidí ponerle mosquiteros a todas las ventanas de mi casa. Siempre trato de usar ropa clara, que me cubra brazos y piernas. Hay mosquitos dentro de casa, prendo una espiral y lo pongo cerca mío. Y cuando estoy al aire libre, me pongo repelente. Así evito las picaduras de los mosquitos que transmiten dengue, zika y chikungunya. Contra los mosquitos, todos podemos hacer algo. Tercer bloque de Moreno Noticias, primera edición, seguimos compartiendo información y me acaban de avisar también, casi retándome, que también hay paro de SICOP el día jueves 5 de abril, en reclamo de recomposición salarial para los médicos de los 79, ya deben ser hospitales bonaerenses. Vamos a hablar sobre una demanda que tenía el Estado con el barrio La Perla, porque finalmente inauguraron la escuela secundaria del barrio La Perla y hablan también sobre el vandalismo que sufre cotidianamente la media número 4 del barrio Parque Paso del Rey, la media número 4 Cristo Obrero. Recordemos que durante el mes pasado esta escuela sufrió 4 hechos vandálicos. Vamos a compartir el testimonio de Luis Pampa Sanén, el secretario de Educación del municipio de Moreno, que habla sobre este tema. Barrio La Perla, después, digo, y en esto también quiero repetir y remarcar fuertemente el compromiso del pueblo de Moreno, el compromiso en las instituciones. Digo, en Cuartel Quinto, gracias a una institución muy conocida como el ARCA, pudimos trabajar en conjunto y resolverlo junto a provincia la creación de establecimiento educativo. En Barrio La Perla, la organización vecinal y muchos referentes territoriales de hace años pudieron cuidar, proteger ese establecimiento educativo que estuvo 2 años cerrado, estaba totalmente finalizado. Una escuela hermosa que se terminó en 2015, totalmente finalizado, estaba cerrada cuando el barrio vino a demanda muy grande, vino a matrícula para poder ese colegio. Después de 2 años logramos que la provincia de Buenos Aires pueda destinar los docentes y el directivo para que esa escuela abra. Abrió la inscripción la semana pasada y comienza este año un nuevo ciclo electivo, la nueva escuela secundaria 77. ¿Con qué cantidad de cupos? En un primer momento la provincia se comprometió a abrir solamente primer año. La verdad, nosotros lo planteamos, lo pusimos en tema de discusión en la mesa, es decir, era ilógico y irracional pensar un establecimiento educativo que tiene para hacer escuela secundaria completa. ¿Qué quiere decir esto? De primero a sexto año, que solamente se abra el primer año y que vaya haciendo con crecimiento natural o vegetativo los otros años. Pero en una charla posterior con provincia y una mesa de trabajo nos plantearon que si había una mayor demanda se podía abrir otras matrículas. ¿Y están trabajando en eso? Estamos trabajando en eso. Esta semana nos iban a comunicar desde los diferentes actores que están llevando adelante la inscripción si había una faltante demanda para que nosotros rápidamente podamos ir a La Plata y podamos abrir un nuevo curso. ¿Preocupa lo que pasa en la media 4 de Barrio Parque Paso del Rey? Preocupa y mucho, digo, es una escuela que durante muchos años, digo, fue teniendo diferentes inconvenientes y siempre diferentes, la verdad, accidentes, ya no sabemos cómo llamarlo porque es una escuela totalmente hecha nueva y cuando se termina de refaccionar la escuela vuelve a pasar lo mismo y ahí lo que nosotros llamamos y hace tiempo que venimos diciendo es más necesario un trabajo fuerte con la comunidad, el establecimiento educativo y un trabajo fuerte con la comunidad. Festejamos, y nosotros hace mucho tiempo que venimos pidiendo, es la posibilidad de articular con diferentes programas de políticas socioeducativas que puedan trabajar con la comunidad y que hagan parte de la comunidad del establecimiento educativo. Nosotros el año pasado en ese barrio, y tanto para la secundaria como la primaria, digamos, está frente una de otra, estuvimos reparando y reparando los accesos, digo, hay un asfalto totalmente hecho nuevo, estuvimos pintando el establecimiento, la primaria, refaccionando, y la verdad, vemos que la comunidad es comprometida y a su vez si se puede trabajar un poquito más, por ahí se puede resolver este problema. Esto pone en la picota nuevamente el tema de los serenos, que hay establecimientos educativos que sin ningún tipo de dudas, dado los hechos vandálicos que sufren casi cotidianamente o al menos periódicamente, el sereno podría llegar a ser una solución. Hay un proyecto, una compañera consejera escolar acá del distrito, que es la posibilidad de que vuelvan los serenos a los establecimientos educativos. Es un tema de discusión que bienvenido sea, se pueda ser tratado en un consejo escolar democrático, en un consejo escolar que le da participación a todos. Podría tratarse un tema interesante para la comunidad y una realidad discutida en la provincia. Bueno,
Ahí escuchábamos al secretario de Educación de la Municipalidad de Moreno hablando sobre la reapertura, la apertura en realidad de la escuela número, creo que es 78, la secundaria número 78, si la memoria me falla, en el barrio La Perla, una construcción que estaba finalizada de hace 2 años atrás y que no había sido puesta en funcionamiento. Bueno, ahí finalmente se destrabó, abrió sus puertas y empezó a recibir matrícula. Y también de este problema que atraviesa la media número 4, Cristo Obrero, del barrio Parque Paso del Rey, víctima continua de hechos vandálicos, que bueno, recordemos, hace 3 años atrás fue reconstruida a nuevo y nuevamente sigue sufriendo destrucciones periódicas. Fede, ¿pudiste subir esas fotos? Bueno, hablábamos del barrio La Perla, de la nueva escuela secundaria, pero esto está pasando en la primaria 81, también en el barrio La Perla, una cloaca, bueno, abierta. Digamos, ahí vemos el perfil de la escuela 81 de la primaria, que también sufrió hechos vandálicos continuos, y esto es lo que está pasando. Se cayó una nena la semana pasada. Milagrosamente no le pasó nada, pero cayó una nena por este descuido del Estado. Podría haber sido una tragedia realmente, pero bueno... apertura, vemos de sectores de cloaca, no sé qué son, cámaras de revisión. Lo cierto es que una nena que estaba jugando, que iba a la escuela 81, cayó en una de ellas, milagrosamente pudieron sacarla y no pasó a mayores. Pero eso también es lo que pasa en el barrio La Perla. Ahora sí, vamos a hacer, Federico, la última pausa. En el próximo bloque vamos a hablar de fútbol. ¡Vamos! Altra Salud, única guardia odontológica en la zona oeste, abierta las 24 horas, los 365 días del año. Tecnología de última generación, implantes, blanqueamiento, estética dental, profesionales de excelencia, 15 años de experiencia, emergencias médicas y pediátricas domiciliarias, todas las especialidades médicas y odontológicas. La Altra Salud, Merlo, Bolívar 422, Moreno, Uruguay 87. No atendemos pacientes, atendemos personas. Te atendemos a vos. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART. La aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Te quiero decir algo muy importante. Si tenés fiebre, dolores musculares o articulares, dolor de cabeza, especialmente acá, a la altura de los ojos, manchas en la piel, náuseas o vómitos, pueden ser síntomas de dengue, zika o chikungunya. Y si estás embarazada y tenés un sarpullido con picazón, puede ser un síntoma de Zika. En cualquiera de estos casos, no te automediques y consulta al centro de salud más cercano. Contra los mosquitos, todos podemos hacer algo. Último bloque de Moreno Noticias, primera edición. Vamos a hablar de fútbol, de la derrota que sufrió el Marrón de las Malvinas a manos del Carcelero el pasado sábado 24 de marzo. Se jugó a las 12 del mediodía. Fue derrota por 2-1 del conjunto dirigido por César La Rata Rodríguez. Estadio Ricardo Puga, casa del Marrón de las Malvinas,
un día a pleno sol, problema de transmisión, no lo pudimos transmitir en vivo al partido, pero nos permitió disfrutarlo de otra manera, que hacía rato que no nos sentábamos tranquilamente con dos mates que nos llevaron nada más a ver este partido. Pleno sol. El equipo de César La Rata Rodríguez formó con Rodolfo de Rosa en el arco, línea de cuatro en el fondo como para Iván Jiménez, Manuel Brandón, Nicolás Pardo, Ítalo Portillo en el mediocampo, Franco Gómez, Diego Prado, Román Nochi y Sebastián Ferrario, arriba Antonio Alonso y Julito Gauna. El conjunto dirigido tácticamente por Horacio Fabregat, gran recorrido en el ascenso del técnico de General La Madrid, formó con Martín García, Nola Isla, el arquero en el arco, Julián Quinteros, Ezequiel Reina, Nicolás De Vito, Sebastián Guerrero, Iván Regules, Martín Zarandese, Nicolás Frascone, Facundo Vigiano y arriba Alexis Aguirre y Leandro Fleita. Los 11 del carcelero. La salida de los equipos, partido entretenido, por momentos muy bien jugado, donde Atlas mereció mejor suerte que quedarse con las manos vacías. El saludo de la visita, la primera para Atlas, este bombazo de Diego Prado que pasa cerca del arco de Martín García. Prado comanda, la abre a la derecha. La subida de Gómez, el centro, la pelota que es finalmente atrapada por Martín García cuando acechaba a Anthony Alonso. Desborde por la izquierda, se pasan todos, no la llega a controlar Rodolfo de Rosa y el cabezazo de Fleitas que pasa cerca del arco. Lindo tiro libre de Nicolás Frascone, desde muy lejos. Pensé que le había tocado el número 11, Aguirre, pero no, la pelota le pica, descoloca a Rodolfo de Rosa y el gol fue del número 7 de La Madrid, casi de 40 metros, la apertura del marcador para el carcelero. Siguió apretando La Madrid. El cabezazo de Fleita después del centro de Guerrero. Y ahora Cachete Ferrario. Centro, tiro al arco. La manoteó Gutiérrez que se le metía por el segundo palo. Sale desde el fondo Gómez. El centro, qué lindo cabezazo de Anthony Alonso, la había adentro. Muy limpio saltó el número 11. Y acá pidieron penal, no hubo. En esta no hubo, en el segundo tiempo vamos a ver un penal que sí se comió el árbitro. Ramiro Magallán. Ya imagen en el segundo tiempo. Empezó a palitar Atlas. Anthony Alonso logra el empate. El centro de Ítalo Portillo. El cabezazo de Gómez. Saltaba también Nochi. Atrapaba o desviaba Martín García. Y Anthony Alonso, como manda el manual del goleador, parado ahí donde tenía que estar, era el empate merecido para el marrón de las Malvinas. Gana Brandón. La pelota le llega a Regules. Queda boyando, mete la cabeza y Fleitas. Le pegó como le pega a Federico Oyuela. El centro y el cabezazo de Alonso, que era contenido por Martín García. Linda jugada, ¿eh? El centro de Gómez. Alonso que no puede, no, era Nochi que no puede contra García. Fleitas. El centro de Guerrero. El cabezazo de Aguirre pasa cerca del arco de Rodolfo de Rosa. Y acá le dejan tiempo ir metros para la pegada de Nicolás Frascone. Nadie sale a atorarlo.
preciso, al lado del palo derecho de Rodolfo de Rosa, que vuela hacia la eternidad, pero no llega a tocar el esférico, que como pidiendo permiso besa la red. Era el 2-1, inmerecida la victoria de General La Madrid, y más inmerecida va a ser después de esto. Hubo penal acá. ¿Dónde? Ahora lo vamos a ver. Reclaman los jugadores de Atlas. El cabezazo de Alonso, la pelota que pega en la rodilla de Reina. Y el que la saca con la mano es Nicolás De Vito. Era penal para el marrón y la posibilidad del empate después de la tijera que ensaya Alonso. Siguió apretando el marrón de las Malvinas, pero no iba a llegar el empate. Casi el esfuerzo que hacían los 11 del marrón, que inclinaban la cancha hacia el lado defendido por Martín García. Victoria entonces del carcelero por 2-1, sigue prendido en el torneo de Primera D. Vamos con los testimonios, Federico. Generamos mucho para lo que hicimos y nos generaron muy poco para lo que nos hicieron, ¿no? Me parece que por ahí pasó. ¿Te vas conforme más allá de, a ver, del resultado? Obviamente que no, me refiero al juego. No, porque también habla de nuestra falta, de nuestras faltas, de un lado y del otro, con todo lo que generamos. Nosotros trabajamos para generar todo eso, es lógico, y es obvio que después la definición es el momento, es estar, y bueno, nada, sí, jugamos bien. El primer tiempo hicimos un gran primer tiempo, y en el segundo salimos y lo empatamos enseguida. Y nada, y en esos 10 minutos donde se animaron un poquito ellos, nos volvieron a sacar la ventaja, sin generar tampoco demasiado, ¿no? Porque fue un pelotazo de bastante lejos. Y nada, no, qué sé yo, el conformismo es con los 3 puntos adentro o con algo por lo menos. Hoy era para algo y no pudimos. Yo noté más movilidad en la línea de volantes y esto hizo que la Madrid se desordenara, y justamente ahí es cuando Atlas pudo prosperar. Sí, es que jugamos bien con la pelota, la realidad es esa. Jugamos bien, tuvimos 90 minutos de buen juego, de buenas intenciones, llegando por dentro, llegando por fuera, de generando un montón de pelota parada, de tirarle un montón de córner, de que la sacaron de la línea, y bueno, no ligamos, es un poco como dijiste, no ligamos, otro poco por falta de, y nada, nos vamos con la mano vacía hoy. Hubo puntos altos en el equipo. Sí, sí, sí. Me gustó mucho Alonso, digo, me parece que encontraste la posición, encontró él en realidad la posición. Sí, y es un chico, tiene 19 años, ¿no? Y tiene pocos partidos, y la realidad es que día a día está creciendo, como creció Mati Cuenca, como creció Guapi también, los chicos que por ahí surgieron, que son más jóvenes, y están empujando, y ojalá que sigan empujando porque lo hicieron bien cada vez que participaron. Bueno, el próximo también de local. Sí, con Claypole, y bueno, buscar de vuelta, intentar sumar de a 3. Y preparándonos. Bueno, Claypole les va a jugar distinto, digo, se va a bloquear atrás. Vamos a ver, porque también viene con técnico nuevo o están en eso. Entonces, en esta transición también hay que ver de qué manera quieren venir a jugar. Y nada, nosotros intentando siempre con nuestro fútbol. Sí, la verdad que no está pasando eso. Acá tenemos que ganar y bueno, no pudimos, pero se jugó bastante bien. Seguimos con los árbitros que cada vez son peores. La verdad que le decía recién afuera del cuarto. No sé para qué suben esta clase de árbitro, porque estamos peor. No saben los reglamentos, te contestan mal, tienen malas actitudes. Y bueno, tenemos que seguir mejorando. Pero si ellos no mejoran de su parte, el jugador de fútbol lo termina cayéndole todos los tiros. En el segundo tiempo, sobre todo, hubo una serie de jugadas donde ustedes gritaban mano. Hubo 2 penales que dice que la mano él la pegaba dentro del lado del cuerpo. Nos cobró el primer tiempo una mano a nosotros igual. Pero bueno, son jugadas rápidas. Pero como te dije, no tienen diálogo, le decís algo y te contestan mal, así que se lo decías. Son muy mal educados para hablar. Y bueno, ojalá que le vaya bien en su vida, pero no creo que lo asciendan, porque así de esa forma no lo van a ascender. Julio, hablando de lo netamente futbolístico, jugaron un gran partido, sobre todo el primer tiempo. Sí,
agarramos, nos tuvieron posición. Estamos con confianza y veníamos ganando, pero bueno, hoy se perdió y bueno, hay que seguir de la mejor manera, hay que volver a ganar esta racha. Tenemos otra vez el local y tenemos que ganar. Estamos ahí del reducido, ganó Juventud, así que se nos alejó un poquito, así que tenemos que alcanzar a lo de arriba. El objetivo ahora es entrar en el reducido en la posición más elevada posible. Sí, tenemos que tratar de ganar lo que nos queda y esperar a ver a dónde llegamos. Ojalá que nos toque más arriba, así terminamos de local. Bueno, mucho sacrificio hoy hiciste. Sí, tengo que hacer eso, me pide el técnico que haga eso. Hoy los goles nos están dando y bueno, tenemos que trabajar de otra manera. Y bueno, hoy me toca salir y pivotear y aguantar y saltar y bueno, eso hay que trabajar para el equipo. ¿Cómo, con tu experiencia, cómo lo viste a Anthony? Anthony va a ser un delantero que va a dar que hablar, yo se lo dijo. Lo que pasa es que el delantero de la D es muy difícil que se meta en esto. Si él sigue creciendo acá y sigue involucrándose en lo que es la D, se va a ir para arriba, yo ya le dije. No hay delanteros como él, así está Matías Cuenca, está Elías, son delanteros que son buenos, pero se tienen que involucrar en esto. No, pero aparte hay una cuestión que a mí me llamó la atención hoy de Anthony, digamos, la potencia que mostró. Digamos, iba al choque y no tenía miedo, que en algún momento anteriormente lo notaba un poco dubitativo. Sí, yo creo que la experiencia de los partidos te va dando eso. Yo le hablo mucho, yo ya le dije. Ojalá que uno de ellos sea el 9 de atrás algún día, que metan goles y eso es lo más importante para ellos. Sí, la verdad que gracias a Dios el técnico confió en mí y me puso a titular. La verdad que le agradezco y bueno, el resultado son partidos, pero nosotros no nos vamos a por vencido, falta mucho todavía, hay que trabajar para el partido que viene. No, lo hablamos con Julio Gauna, que nos decía que te habla mucho. Digo, hoy no te noté mucho más potente que en otras oportunidades, dudando menos al ir al choque. ¿Notaste lo mismo vos? Sí, la verdad no jugué igual que otros partidos. Me sentí ahogado, lo que pasa. No, pero para nosotros jugaste un gran partido. Sí, pero para mí no, yo creo que contra Vitoriano jugué mejor. Pero bueno, hay que seguir trabajando ahora. Sí, Julio, la verdad que buena persona, me agrada mucho, aprendo de él. La verdad que le agradezco a Julio también por la ayuda que siempre me da en la cancha y bueno, hay que seguir trabajando para el partido que viene. ¿Notaste que jugaron, sobre todo en el primer tiempo, muy bien? Sí, la verdad, todo el partido jugó muy bien, pero no se nos da. La verdad que no se nos da, lamentablemente hay que seguir para otro partido. Bueno, tiene una revancha dentro de una semana con Claypole. Sí, hay que trabajar para el partido ese y pensar en ese partido nomás. Y después vemos. Y entrar en el reducido. Sí, y eso es lo que queremos ahora. Sí, yo creo que jugamos dos equipos que vamos a pelear ahí arriba. El que no va a pelear por ahí por el título va a pelear por el segundo ascenso. Nosotros hoy también estamos en esa zona. Así que creo que fue un partido lindo. Bien jugado, leal, no hubo pierna fuerte. La cancha por ahí estaba un poquito embarrada, pero los jugadores supieron llevarla para no golpearse ni lastimarse. Y bueno, creo que con el correr de los 90 minutos fuimos justo ganadores. ¿Para qué está la Madrid? No, nosotros vamos a pelear hasta la última fecha de campeonato. Después se puede dar o no, pero a Vitoriano todavía le quedan partidos muy difíciles. Y bueno, hace 3 fechas perdió en esta cancha, así que equipo imbatible no hay ninguno, tienen que venir a Devoto, así que estamos muy confiados de que vamos a llegar a Devoto por ahí achicando algún puntito más y bueno, y en el mano a mano tratar de aprovechar esa tarde. Bueno, tienen puntos muy altos en el equipo. Sí, la verdad que los chicos arrancamos muy bien el torneo, tuvimos un pequeño bajón en el medio. Y bueno, de a poquito nos fuimos acomodando de nuevo y bueno, hoy por hoy volvimos a sumar de a 3, 2 fechas seguidas, que es muy importante en esta categoría. Bueno, ojalá que podamos mantener el envión este. Ahora jugamos con Lugano, que son equipos complicados, que juegan su campeonato, pero termina siendo complicado. Y bueno, y tratar de llegar lo mejor posible al encuentro con Vitoriano Arena. Bueno, justamente Lugano es un equipo que cierra bien los espacios. Sí, nosotros tuvimos la mala suerte de perder en la cancha de ellos, un partido que creamos muchas situaciones, pero que ellos se pararon bien atrás y no lo pudimos empatar. Así que sabemos de que no nos podemos confiar y que tenemos que ganarlo como sea, porque tenemos la obligación de llegar, ya te digo, bien a la fecha que juguemos con el puntero. Gracias.
Bueno, ahí escuchábamos entonces al técnico de del carcelero de General La Madrid. Tenemos, hay chances matemáticas al menos de lo que tiene que ver las posibilidades que tiene La Madrid, que está segundo a 7 puntos del líder, que es Victoriano Arenas. Victoriano Arenas tiene 52 unidades, General La Madrid 45, Argentino de Merlo 44, Liniers 41, Argentino de Rosario 39, Centro Español 38, al igual que Central Ballester, que cayó mucho Central Ballester después de ese partido escandaloso frente a Victoriano Arenas, donde le pegaron a, siempre me olvido cómo se llama este del programa de Chimentos, el que estaba con Real, Luis Ventura, cuando le pegaron a Luis Ventura, que terminaron con 5 jugadores suspendidos de Central Ballester, entre ellos el amigo Santiago Correa y Emanuel Marengo, que participaron de una gresca. A partir de ahí Central Ballester viene en caída libre, de estar segundo peleando mano a mano con Victoriano, hoy lo tenemos a 14 puntos. Perdió mucho Central Ballester. Juventud Unida tiene 37 y Atlas 33, entrando en la última posición del torneo reducido. El próximo partido de Atlas va a ser el domingo, va a ser en General Rodríguez también, cuando reciba a Claypole, ya horario de invierno, 15:30 horas, entonces en el estadio Ricardo Puga, Atlas frente a Claypole. Farmacia de turno, por favor, Federico. No me quiero pasar, Grupo G. Gato Lonchieri, Paso 714, Marengo, Reservista Argentino 3657, Donatelli, Gorriti 1232, Francisco Álvarez, Minetti, Avenida Zapiola 496, Villa Zapiola, Lloret, Alcorta 500, Paso del Rey. Bueno, nos estamos despidiendo, nos reencontramos mañana, nos queda mucha información en el tintero, mañana vamos a seguir desarrollando lo que tiene que ver con el acontecer cotidiano de Moreno y General Rodríguez. Nos reencontramos mañana, chau, gracias, que tenga un excelente día. Yeah.